Amigos de Quesazoneros, bienvenidos a un en vivo más. Ya me estoy adelantando aquí con algún ingrediente que va a ser como que la base para la receta de hoy. Como les dije, es un platillo sencillo, muy casero, unas chuletitas de cerdo en una salsita, si se puede decir, agridulce, con piñita. Se puede cambiar, se puede sustituir si no te gusta la piña. Puedes hacerlo, ¿por qué no? Con durazno o bien algunos cambiecitos como gajitos de naranja y jugo de naranja. Ahí conforme vaya pasando la receta vamos a estar viendo qué y qué podemos agregar y quitar en esta receta. Pero va a estar muy, muy sencilla. Lo que voy a hacer es aquí picar un poquito de cebolla, que es lo que vamos a empezar a cocinar en esta receta. Es como que la base. Aquí queremos que, pues, se caramelice de cierta manera para que le dé un saborcito diferente a nuestra salsita que vamos a preparar de piña. Vamos a usar nada más media cebolla nada más. ¿Vale? Una media cebollita grande, si está muy chiquita, pues completa la cebollita. ¿Sale? De una vez, los que nos están viendo ahorita en vivo, hagan el favor de compartir el video para que esta recetita llegue a más gente. Y así estén compartiendo con nosotros algunas ideas y pues de cierta manera sea una retroalimentación para tener más opciones que cocinar al momento de hacer esta delicia. Van a ver que sí. Aquí nada más voy a reservar esa cebollita. Ahora, me voy a adelantar porque voy a cortar aquí lo que es unos dientes de ajo que tengo aquí en conserva. Pueden ser así de los que recién peladitos, no se apuren. Nada más que pues, se me hizo fácil, no quise estar pelando ahí ajos y lo saqué de la conserva. Y prácticamente, no sé si ustedes se han dado cuenta que en la cocina mexicana utilizamos mucho como base para salsas, para guisos, para muchas preparaciones, lo que es el ajo y la cebolla. Pero déjenles, les digo que aquí varía mucho, aunque sea el ajo y la cebolla como una base, depende el tiempo de cocción que le demos. Va a variar bastante el sabor de lo que estemos preparando. Si nosotros lo hacemos en crudo, obviamente no va a saber igual que si lo guisamos. ¿Estamos? Ahora, si nosotros, como en este caso, lo que vamos a empezar a hacer es suavizar la cebolla, prácticamente vamos a darle un tipo de caramelización así como que oscurito para que potencie un poquito más esos azúcares de la cebollita y con el ajo, no, hombre, olvídate. Es una muy buena opción para potenciar el sabor de la base de nuestra salsa. ¿Estamos? Vamos a agarrar un poquito de aceite de oliva aquí a nuestra sartén y agreguemos la cebollita. Vamos a esperarnos a que la cebollita suavice. No vamos a agregar de inmediato lo que es el ajo. Nos vamos a esperar una leve, un poquito, porque le vamos a dar un buen tiempo, bueno, no mucho, sino que más tiempo de lo que necesita el ajo al cocinarse. No sé si ustedes ahí en casita ya sepan este tipo de receta, ya lo han probado o por qué no lo han cocinado. Y pues estaría genial, estaría chido que ustedes comentaran de qué manera lo preparan. Hoy lo estamos haciendo con unas chuletas de cerdo. Se puede hacer, si nos vamos así como en el tema de la practicidad, podría ser chuletas ahumadas, también de cerditos, ya. Con camarones se podría hacer, podríamos hacerlo con pollo, no sé con qué se les antoje a ustedes. Así es que, pues, hagan ese comentario de con qué se les antoja o con qué lo han hecho, qué podrían agregarle. Aquí yo les estoy cocinando, pero ustedes van a sugerir un montón de cosas para que nosotros, ahí en los comentarios, pues tengamos más ideas. ¿Qué dice la gente, Celaya, en las redes? Ya por aquí ya se empiezan a manifestar las personas que nos están viendo, pero invítanos a que compartan. Ya les había comentado ahí, por favor, para que compartan este video y llegar a más gente y aquí agarrarnos para que tengamos un poquito más de ideas. Capaz que tú te lo compartes a una persona, esa persona se lo comparte a otro y ella tiene una muy buena idea que tú no sabías y nos los hace
llegar en los comentarios. De eso se trata ahorita. De eso se tratan los en vivo. Estar aprendiendo todos juntos. ¿Sale? ¿Qué más será ya? Así es, fíjate. En toque y sazón dice la banda. Yesbe Pergar. Hola, saluditos. Saludos. Pati Galindo. Hola, saludos desde Guadalajara, Zapopan, Jalisco. Saludos hasta la zona metropolitana de Guadalajara, ¿cómo no? Saludos desde Lerdo de Tejada, Veracruz, dice Mozo Aniram. Mira, no sabía que había Lerdo en Veracruz. Aquí hay Lerdo en Durango. Bueno, Luis Enrique Galán, Ixtlahuacán de los Membrillos. Mándanos unos. Itzel Gámez, chef, saludos desde Chihuahua. Saludos hasta Chihuahua. Hasta sigan, Chihuahua. Sigan compartiendo, por favor, para que esta receta llegue a más personas y más personas puedan conocer este toque y sazón que a todos ustedes les gusta y que por eso nos están acompañando, ¿verdad, chef? Así es, así es. Mira, si te puedes acercar un poquito aquí, ya está oscureciéndose un poquito la cebolla. Espero y si se alcance a notar ahí en la cámara. Sí. Yeah. Esto es lo que estamos buscando. Si lo hacemos un poquito más, pues va a saber diferente. O sea, eso es lo que estamos tratando de alcanzar con la cebolla. Aquí los golpecillos y listo. Ahora, a estas alturas ya la podemos agregar. Si ustedes quieren, ya podemos echar el ajo, pero quiero un saborcito un poquito más fuerte, que esos tonos estén un poquito más potenciados para que la salsita tenga un mejor saborcito. Van a ver que sí. Les comentaba, esta salsita, por los ingredientes que tenemos aquí, es muy, muy casero. Voy a agregarle vino, no es así como que digas, uy, qué casero, es así como que muy normal cocinar con vino, pero hay vinos muy, muy económicos, como si compraras, y no es broma, es como si compraras una cajita de jugo. O sea, de hecho vienen en Tetra Pak, vienen en cajas esos vinos. 40 pesitos mexicanos. ¿Qué te gusta? ¿Menos de $2? Sí. Sí, andan muy económicos. Y no vas a usar todo. O sea, el litro, te estoy hablando del litro. O sea, las botellas vienen normalmente de 750 mililitros, pero ese es de litro. Y puedes hacer 4 o 5 recetas con esa cajita de vino y prácticamente te sale a 10 pesos la porción. Sí, o hacer un poquito más de cantidad de lo que estamos haciendo de guiso. Ahora, para que no se asusten con lo del vino, tampoco no les voy a decir, ¿saben qué? Un Sauvignon Blanc del cosecha, no sé qué frega, nada de eso. Es económico el vino para este tipo de recetas, para que no se me asusten. Yo también compré uno baratito, no encontré de caja. Encontré uno de botellita así chiquito, pero lo que me costó este estaba como en 40 y tantos pesos, o sea, con lo que cuesta esto, completan el de cajita, para que se animen, no se me asusten, porque sí, se suena así como que, ah, caray, como que con vino, sí, suena costoso el asunto, pero no, nada por el estilo. Mira, vamos a ver cómo está más oscurita la cebolla. Aquí es el momento donde vamos a agregar el ajo. Vamos a cocinar un poquito más, nada más para que suelten su esencia estos ajitos y potencien el sabor. Es que prácticamente estamos haciendo lo que es la salsa, la salsita, y guisamos las chuletas y está listo. Se van a dar cuenta lo fácil, lo sencillo que es este asunto. Ahora, estoy utilizando piña en almíbar. La piña en almíbar obviamente ya viene en su conserva dulce, en ese jarabe de azúcar, pero bueno, el almíbar. Y si ustedes dicen, ¿podría utilizar lo que es piña natural? Sí, siempre y cuando encontremos una piña dulce, podría ser una piña miel, pero sí tiene cierto grado de acidez a comparación de la piña que viene ya en almíbar. Si ustedes se van a la segura por el saborcito, con almíbar lo van a hacer mejor. Le van a dar ese toque agridulce, podría decirse así, pero es válido si ustedes lo quieren. ¿Sabes qué? Es que no, el azúcar o algo por cuestiones de salud, etcétera, lo voy a hacer con piña natural, adelante, lo puedes hacer, se vale.
Exacto, si tú tienes una piña ahí ya en casita y dices, está muy dulce, está en su punto, con esa nos la aventamos. ¿Sale? No es así como que de huevo, de eso se trata esto. ¿Sale? No sé si en los comentarios, Elaya, ya andan ahí con la de las recetas o todavía seguimos con saluditos. No, no, ya por aquí ya están poniendo también otras más recetas, pero antes, fíjate, dime. Sigan compartiendo para que la receta llegue a más personas. En YouTube dice Ezequiel González, hola, buenas noches. ¿Podés enviarle un saludo a Verónica Arratia, un feliz cumpleaños de parte de Pipo Kids Argentina? Saludos, Verónica, un abrazo enorme, feliz cumpleaños, que la estás pasando chido. Y si eres de Argentina, mándanos asadito, ¿no? Abrazo. Dice Dora López, hola desde Texas, escucharlo en vivo porque me encanta su voz en sus recetas, dudaba si era su voz. Gracias, gracias, abrazo. Dice, saludos desde Phoenix, viejo barbón, Fernando Ríos, dice. Está bien, viejo barbón. Saludos. Saludos desde Hidalgo, gracias a tus videos, ya no me quiebro la cabeza para preparar de comer, dice Mapa 30. De eso se trata, ¿eh? ¿Mande? Sí, como ese que me dijo viejo barbón, es mi cuñado. Está zafadillo, está loquillo, pero sí, así lo queremos. Mira, Patricia Reyes, gracias por las 200 estrellas que nos acaba de mandar. Yeah. Belema Ayala, 75 abrazo. Estrellas también. Gracias por el apoyo. Qué chido que nos manden estrellas. Es un detallazo para seguir creando contenido para ustedes. Muchas, muchas gracias. Romina Inés Guerrero, hola, qué alegría poder verlo en vivo. Soy Romina de Iquitos, Perú. Saludos hasta Perú. Cevichazo a nuestra salud. Sigan compartiendo. Mira, ya más gente de Sudamérica nos empieza a ver también. Sí, sigan compartiendo, por favor. En vivo nos encontramos mucha gente de Centroamérica y Sudamérica. Eso me da mucho gusto de que la cocina mexicana sea del agrado de ustedes, que ese toque y sazón les llegue a su casa y compartan también algunos tips, algunas recetas, algunos métodos de cocción que son muy diferentes aquí en México y nosotros también estamos aprendiendo con ustedes algunos ingredientes. O por qué no, pues recetitas con ingredientes que ustedes tienen así al alcance por aquellos rumbos. Aquí estamos aprendiendo todos, desde recetas e ingredientes, métodos, etc. Y acércate porque está hirviendo ya esta salsita. Lo que agregué mientras estábamos acá hablando con la gente toque sazonera de las redes sociales es vino blanco, como te lo comenté. De hecho, le agregué... Esta botellita tiene 187 mililitros, bueno, pegándole a los 200. Y fondo de pollo. Puede ser fondo de pollo de cajita. De hecho, de ese utilicé. O sea, es muy práctico tener en la alacena algún fondo, ya sea de vegetales, de pollo, de res, Tetra Pak. Si lo abres, pues ya ahora sí, a refrigerarlo. Pero son muy prácticos para hacer adobos, salsas, o en este caso, este guisito que estamos haciendo para las chuletas en piñita. Ahora, aquí nosotros podríamos agregarle algún chipotle, chilito chipotle en adobo. Podríamos agregarle algún que te gusta, algún habanero tatemado. Yo lo que voy a hacer es chilito de árbol quebrado. O sea, con eso nada más. Ahora, no comes chile, no consigues chile. Este es un capricho mío, ¿eh? No es así como que de a huevo ponerle chile. Más que el mexicano... No podemos comer sin el picante. ¿A usted le gusta poner el chile, chef? Ah, caray. ¿Dónde? Esa camarógrafo, tranquila. Tranquila. La camarógrafo otra vez anda haciendo de las suyas, ¿eh? No, te digo. Esto, el chilito lo agregué prácticamente al final porque ya cuando hierve es cuando va a empezar como que a rehidratar ese chilito, a agarrar los saborcitos, la esencia, esos aromas, y se va a perfumar toda la salsa, bueno, todos estos juguitos que tenemos aquí, y se van a fusionar a la vez lo que es el vino blanco y el fondo de pollo con esa caramelización de la cebolla y con esos ajitos que empezamos a guisar a la vez. Ahora, esto es todo, simplemente apagamos, hirvió lo suficiente, o sea, no es necesario que hierva 15, 20 minutos, sino esto se nos evapora. Pero simplemente vamos a esperar a que se enfríe un poquito. ¿Estamos? Vamos a licuarlo. Bueno, lo voy a verter nada más aquí para que
para que empiece a enfriarse. Redobles. No pasa nada. En lo que el chef está sufriendo ahí. Sí, estoy sufriendo. Patricia Reyes envió 99 estrellas. Mira, ¿qué te costaban las 100? Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Por ahí se van viendo ya las estrellas. Mirna Galindo envió 75, dice saludos desde Guatemala, una auténtica delicia. ¿A qué les digo? Que en Centroamérica andan, pero machín, con todo. Hay que visitar aquellos rumbos, porque fíjense que he visto comida de allá. Y sí, se me hace bien interesante, bien interesante. Estaría chido aprender algunos métodos de cocción que usan por aquellos rumbos, porque si nos ponemos a pensar, bueno, aquí en México la cocina en todo el país no es igual, tiene como que sus regiones, sus ingredientes, así como que, pues, ¿qué se puede decir? Regionales, algunos que no se conocen en todo el país. De hecho, el mismo mexicano no conoce la cocina mexicana en su totalidad, o sea, está así de extensa es la cocina mexicana, pero la cocina centroamericana y sudamericana, obviamente por el clima, la altura, todo ese tipo de ecosistemas, pues tienen un poquito más de ingredientes que nosotros no tenemos. Y estaría padre conocer aquellas regiones para poder degustar de platillos, ya sea de Centroamérica o Sudamérica. Fíjate, chef, ya. Dice Saúl Cermeño, Jus, por favor, saludo a mi esposa Susana Valente. Se recibió de licenciado en criminología y le voy a preparar tu receta de rollo de carne envuelta en tocino. Saludos desde Ensenada, Baja California. Mira, saludos desde Ensenada, California. Baja California, oye, felicidades. Qué padre se siente cuando uno logra su sueño, su cometido. Y mira, ahorita te van a festejar con un buen rollo de carne envuelto en tocino. Salió ganona, ¿no? Va a comer rico. Roberto Sotelo, 75 estrellas enviadas. Muchas gracias. Gracias, gracias. Sigan compartiendo. Qué chido. Muchas gracias. Si están en grupos de cocina, si están en grupos de la localidad en donde viven, compártenos también en esos grupos para que más gente pueda conocer al chef Jus Palta. ¿Originario de dónde, chef? Porque mucha gente no sabe. De la comarca lagunera, ¿mande? Mucha gente no sabe. ¿Cómo? ¿De dónde eres? Nací en San Pedro de las Colonias, viví en Francisco y Madero, Coahuila, ahorita ya estoy en Torreón, Coahuila. Lagunero 100%, ¿cómo no? Emanuel Espinosa, saludos desde Nicaragua. Saludos hasta Nicaragua, ¿cómo no? Belema Ayala, mi papá en Navidad nos preparó lechón o guajolote enchilado con pulque delicioso. Mira. Él falleció hace ya un buen rato y no nos dejó la receta. ¿Qué pues? Pues dice que no la dejó. Ah, pues con la ouija. Vamos a checar aquí, si se fijas. Aquí lo que tenemos es las chuletas ya de cerdo. Simplemente les puse salecita, nada más. No necesita nada más, no vamos a disfrazar este asunto con más especias, ni embrujos, ni nada por el estilo. Simplemente nuestra salecita en las chuletas. Y pues no sé cómo andan ustedes en casita entretenidos. Aquí nuestro staff está bien, bien entretenido. Mira nada más. Bien ocupado. No, hombre, Chapulín, está bien dormido. Dulce María Oliu Poesi. Es un vecino que les gusta venir aquí, pero es bien trabajador, se levanta bien temprano y en vez de que llegue a su casa a descansar, no, prefiere venirse aquí conmigo a darme lata. Y mira, ahí andas todo de jetón. Dice que porque le doy de comer. Hoy no te voy a dar, vato. Hoy no más, mira, son 3 chuletas, camarógrafo, Amparín. Bueno, perdón, este es Celaya en la edición. Amparín en el camarón y yo. No, no vas a comer hoy. Ah, no te creas, sí vas a comer. Dulce María Oliu, 200 estrellas enviadas, gracias. Yeah. Abrazo, abrazo. Un saludo para mi chido, mujer María Oricel, estamos de aniversario, dice Roberto Sotelo. Mira, felicidades por su aniversario. Nada de cocinar. No, no cocinen, llévenla a cenar, pásenla rico y cenen rico y cenen rico. Saludos desde Minatitlán, Veracruz. Me encantan sus recetas, dice Lupita. Mira, gracias, gracias. Oye, la gente de Veracruz, pronto vamos a andar por allá.
En septiembre ahí nos van a dar, nos van a ver dando lata a ustedes. Oye, sí, sí quisiera estar con, hacer una dinámica para cuando estemos en Veracruz con la gente de Veracruz, de convivir, cocinarles algo y... A ver, la gente de Veracruz que quiera algo ponga yo le entro. Yo jalo, yo le entro, yo voy. La gente de Veracruz que nos está viendo en Juspa Alta Comida Casera, en Toque y Sazón y en el YouTube de Toque y Sazón, que ponga yo jalo, yo voy, yo quiero ir. Yo con el Chef Jus también se vale poner. Compartan, por favor, sigan compartiendo. Sí, compartan este video para seguir con la dinámica de estar compartiendo ideas que hasta la fecha no nos han compartido. Nomás nos han presumido que andan de aniversario, que andan cenando rico y todo, pero o a lo mejor es una receta que no hacen en su casa. Podría ser, a lo mejor es algo así como que más nuevo. De hecho, es algo que en mi casa no se hacía. O sea, sí es así como que... No sé si sean como que de generaciones más para acá, no sé si de gente más joven, madres más jóvenes, sí, yo creo que hagan ese tipo de recetas, porque mi mamá, no es que esté viejita mi mamá, pero no lo hacía. Mi mamá no es así que nos hacía este tipo de guisos. Con salado no es muy común en las nuestras mamás, bueno, de nuestra generación. Últimamente sí, las mamás cuarentonas. Ya se avientan ese tipo de recetas. Es que también como que influyen las redes sociales, ¿no? Antes, pues, era lo que la abuelita te enseñaba, te cocinaba, y lo que la vecina te presumía y te podría compartir la receta y también la región. Porque, pues, obviamente la gente del sur no cocinaba igual que la gente del centro, del occidente, del norte, del noreste, etc. Y, pues, son ingredientes diferentes, como le estábamos comentando ahorita. Y pues sin las redes sociales, pues se cocinaba prácticamente lo mismo. Pero estaría padre que nos compartan un poquito más de lo que hacen con este tipo de recetas. Pero sí, es como que gente más joven. Mamá, si me estás viendo, discúlpame, no te quise decir, viejita. Yo sé que tus 79... Ah, no te creas. No, ¿cuántos tiene mi mamá? Oye, yo no sé ni cuántos tiene mi mamá. Ya perdí la cuenta, nunca... Los míos más 20. No, pues 30 años, mamá. ¿Tienes? No, ya mi mamá. Y se mira bien joven, ¿eh? Está bien chula mi mamá. Le mando un abrazo, un besote, donde quiera que estés. Bueno, ahorita estás en... Andas de vaga, de seguro. Anda en Los Ángeles de vaga. En Los Ángeles, California. Pero la próxima semana te voy a aplacar porque no andas de vaga. Voy por ti. De hecho, sí. Vamos a andar en Los Ángeles, California la próxima semana. Salimos el lunes a Tijuana, llegamos esa misma noche y a ver si la racita toque sazonera de Los Ángeles, pues, se comunica con nosotros también para hacer algo por allá, ¿no? Hay que hacer algo en Los Ángeles, California. Estaría chido. Claro que sí. Bueno, aquí lo que hice es ya voltear lo que son las chuletas, las chuletitas de cerdo. Ya las volteé, la sal por ambos lados y... No sé si todavía está caliente. No, todavía está caliente este asunto. Pero vamos a agregarle de una vez piñita en almíbar. Aquí es al gusto. No tienen que así como que hay 100 gramos de piña en almíbar para esta receta. No, es lo dulcecito, el saborcito que le quieras dar tú de la piña. Con eso es más que suficiente. Aquí lo que vamos a hacer es agregarle también pues almíbar. Poquito, ahí está el toquecito dulce. Esto ahorita lo licuamos, acá no hay tanta prisa porque las chuletas pues todavía no están en su punto de cocción para agregarle este tipo de salsita, pero de una vez me voy a adelantar porque voy a cortar piñita en almíbar en trocitos para agregarlo después de verter la salsa en las chuletas. ¿Sale? Oye, Celaya, ahorita que andemos en Veracruz, de hecho, tenía pensado hacer una receta antes de irme a Veracruz, el pescado a la veracruzana, que es muy famoso en los restaurantes de mariscos aquí en la región, pero me dio cierto miedo, porque ¿qué tal si no lo hago como se debe de hacer la receta de filete de pescado a la veracruzana? Ahí sí, me hacen el favor la gente de Veracruz de decirme, de darme el chisme, de decir, ¿sabes qué? El pescado a la veracruzana se hace así, con estos ingredientes, bla, bla, bla. Y no puede faltarte tampoco.
Exactamente, que no puede faltar cierto ingrediente, si no, no es, cositas por el estilo, para aprendérmelo como es, porque yo el que me sé es el que he trabajado así en restaurantes que me enseñan ahí en donde trabajo, pero me sé bajita la mano como unas 8 recetas diferentes y pues no sé cuál es la buena, no sé cuál es la original. Algunos me han mencionado, no sé si gente de Veracruz que nos está viendo, dice que lleva chocolate amargo, la salsita, no lo sé. No quiero que me satanicen por eso, que me digan, no, el Chef Cruz dijo que llevaba chocolate, está loco. A mí me dijeron. Por eso estaría padre que me dijeran, no, ¿sabes qué? Sí lleva, o antes solían ponerlo, cositas así por el estilo. Porque es un dilema. También aquí en la región hay un guiso que se llama asado rojo de cerdo o de puerco. Y originalmente lleva chocolate amargo. Y mucha gente dice que no. No sé si sea el mismo dilema para la salsita del pescado a la veracruzana. Por eso, ahí, denme el chisme de que si lleva o no lleva. Y también, ¿saben qué? Sugiéranme qué platillo comer allá, qué es lo que no me debo de perder yendo para Veracruz y estando en aquellas tierras. Paso para hacerme un toque tour y, ¿por qué no? Una versión con mi toque y sazón para ustedes compartirles en receta de una vez. ¿Sale? ¿Qué más, Elaya? Vámonos con más comentarios, con más cositas de los toques sazoneros, ya sea en Juspalta Comida Casera o en Toque y Sazón, ya sea vía Facebook también. O YouTube. Antes que nada, Luz Edgar García, 75 estrellas, gracias. Mira, gracias por las estrellas. Eric Jesús Brambila, también 75 estrellas. Dice, déjame buscarlo, Dito Ortega, chef, porfa ponga una sucursal de hamburguesas en Torreón, muero por probarlas. Es lo que no saben. Eso es lo que no saben. Ya estamos planeando una sucursal entrando el próximo año para Torreón, Coahuila. Ahorita estamos en Francisco Madero nada más, en H's Burger. Por cierto, la gente que te... O sea, es que no está tan lejos. O sea, está cerquita la gente de San Pedro. Nos visita seguido, que les queda como a 10 minutos, 15 minutos a lo mucho de Francisco y Madero. Toda la zona de alrededor de Francisco y Madero, de la zona norte de la ciudad de Torreón. Ahí estamos en Francisco Madero, lo que es el seguro social, ahí entrando al municipio, luego por la carretera San Pedro. A mano derecha, en la esquinita ahí, el primer semáforo que te vas a topar del bulevar, ahí estamos. Odette Cordero, 75 estrellas. Por allá, ¿eh? Gracias por quitarle la quincena a Jorge y por pagarnos esas 75 estrellas. Oh, muchas gracias. Gloria Martínez, excelente tarde. Hace poco lo sigo y me encantan sus recetas. Más su frase final. Saludos desde Mérida, Yucatán. Saludos hasta Mérida, Yucatán. Cómete unos taquitos de castacán por mí, porque créeme que lo extraño. Extraño el castacán. Nelly Hernández, hola, buenas tardes. No escuché qué tipo de chiles le vas a poner. ¿Me puedes decir gracias? Mira, le puso chile en cajones. Chile en estaca. Chile de punta. No, ya dígale bien, chef. Ah, chilito de árbol nada más, seco, con eso. Pudo haber sido algún habanero tatemado o en crudo, pudo haber sido chilito chipotle en adobo, pero fue chilito de árbol así, no nos la vamos a quebrar, ¿vale? A ver si no se me pone rejeo esto, porque no quiere jalar a veces. Dice María Loren. Sí le echas chocolate al asado, chef. Creo que es más como un mole. Soy de aquí de la comarca y nunca he visto que le pongan chocolate. No, sí, es. Mencionaba que sí le pone. Sí, lo escuché bien, dice, por la licuada. Creo que es más como mole, pero sí le echas chocolate al asado. No, sí, es que la gente, bueno, para empezar, este tipo de asado que usamos aquí en la comarca lagunera. Es de Zacatecas. Y la gente de Zacatecas me lo ha dicho, me lo ha confirmado. Lo he leído con historiadores gastronómicos mexicanos, de que es un ingrediente base para el asado rojo de puerco. Algunos no se lo ponen, pero ya aquí en la comarca lagunera. Pero créeme que sí varía mucho el sabor, ¿eh? Sí es válido agregarle ese chocolatito amargo. Y muchos dicen, es que no lleva porque si no se convierte en mole. Ahora, el mole tiene muchos ingredientes.
algunos métodos de cocción para algunas semillas, algunas hierbas que contienen, en las que hacen del mole eso, o sea, un buen mole. O sea, no es tan simple como un asado de puerco, a pesar de que no es tan sencillo de preparar el asado de puerco. Digo, bueno, por los ingredientes que contiene, sí tiene algunos detallitos, pero el mole es otra consistencia, es otro aroma. Son muchos ingredientes. Que no por el simple hecho de que le pongas chocolate ya lo conviertes en mole. Porque si yo digo, a ver, voy a hacer un mole y rehidrato, ¿qué te gustan? 5 chiles guajillo y le pongo 2 ajos y le pongo chocolate porque ya es mole, ¿no? ¿Verdad? O sea, no hay que cerrarse con ese tipo de cosas. Ahora, hay mole sin chocolate, hay mole blanco, bueno, se podría decir que le ponen chocolate blanco, pero el chocolate blanco técnicamente no existe, es manteca de cacao, no es chocolate en sí. Pero no se vayan con esa finta de que ese argumento de que si le pones chocolate se convierte en mole. No se vayan por ahí. Ahí, por favor, para los que sí nos gusta este bonito arte de la cocina, pues es algo chido que aprender al respecto. Ese, lo que vieron, ya estaban prácticamente las chuletas. Les faltaba poquito, o sea, ¿qué te gusta? Arribita de 3/4, es una cosita de nada para que estén ya en su punto de cocción. Lo que hice fue verter la salsa que licuamos y que termine la cocción, la salsita en lo que está hirviendo. ¿Sale? Ahora, también aquí vamos a agregarle las piñitas que troceamos ahorita en almíbar para que ahí se vayan intercambiando los sabores. ¿Todavía sigue dormido el Mati? Sí, todavía. ¿Qué, Mati? ¿Por qué te gusta andar de vago? ¿Cuántos años tiene Mati, chef? Mati ya tiene 25, ¿no es que es un tragaño? ¿Cuántos años tienes, Mati? 15. ¿Eh? 15 añitos. Sí, tiene 15. Ah, no pude hacer el comentario. Seguimos, chef. Adelante. Se Mati, es un muchacho que es... ¿Cómo se dice? ¿Jockey? Jockey, o sea, monta caballo, no es que le ayuda a su abuelo ahí en el rancho a trabajar. Y se va bien temprano y... Él se escapó del con sus tíos los menonitas. es un inmigrante. Pasa a Estados Unidos sin visa. Sí, citizen, pasa, vámonos. Yes, sir. No, pero... Es buen tipo. Nada más viene aquí. Nada más viene a comer. Yo siento que me habla no porque le voy a comer. De hecho, le estamos buscando novia a Mati ya para arreglarlo. Ya tenemos el cerdo para hacer la boda. Aquí, luego con estas chuletas. Entonces, si usted que sea por tiene, el civil nomás. Ampari, ¿me puedes tomar por favor a Mati? Ya, miren, le estamos buscando novia a Mati. Ahí está, ¿eh? Ah. Ella. ¿Alguna ahí interesada Mati en conseguir algún novio con papeles? Ahí está Mati. Con papeles de aquí de México, nos van a volar. Nada más lo que buscamos aquí es de que el hervor rompa un poquito más las fibras de la carne, que en sí ya estaban por la cocción que le dimos, sí se podría decir, a la plancha, aquí en la sartén. Y terminamos con el guisito. Ahora, ¿con qué lo prepararíamos? Perdón, ¿con qué lo acompañaríamos? En esta ocasión voy a hacer un arroz, bueno, ya lo hice, un arrocito blanco y un puré de papa para acompañarlo, pero cualquier arroz, alguna ensalada, algunos vegetales salteados, no sé con qué a ustedes se les antoje, pero varía. O sea, se presta esta... Una pasta, ¿por qué no? Una pastita. Aquí podríamos decir que... ¿Con un puré? Sí, de hecho lo voy a acompañar con puré. ¿Dónde andas, Elaya? ¿Andas entretenido? Un puré de coliflor. Ah, un puré de coliflor. Ah, oye, mira qué vivo. Ah, sí existe. Sí, sí existe. ¿Lo dijiste nomás de broma? Sí. No, ya ni la haces. Fíjense cómo voy a regañar a Celaya. Celaya es mi camarógrafo y ese puré lo he hecho 3 veces en lo que va del año.
y dice que no sabe si existe. Celaya, ¿lo has grabado? No, se perdió toda la memoria. No, te digo. No, yo digo que ya las chuletitas ya están en su punto, ya faltó un poquito nada más. Vamos por el platito para servirlo. Ahora, estaba pensando en una pasta, pero también tomar en cuenta, dime. ¿Sí? Tomar en cuenta que no todas las pastas le quedarían a esta salsita. Por ejemplo, yo evitaría hacer una salsa con crema. No sé si... Sí, podría ser una salsita con tomate. Más simple. Podría ser alguna pasta... Se podría hacer con algún tipo de pesto. Pesto mexicano, así con cilantrito. Con algún fruto seco. Pero sí, la de la crema no te la recomendaría, la verdad. Pero... cuestión de ustedes, igual. ¿Les gusta a ustedes? Sí. Vamos a ver el colorcito de la salsa. Vamos a ver cómo ya quedó. No es tan espesa, así lo estamos buscando. Simplemente, si ustedes obviamente dejan que reduzca un poquito más, pues sí va a espesar la salsita. Pero aquí ya terminamos. Lo que voy a hacer es, pues ya servir lo que es el plato. Aquí tengo un arrocito. Blanco. Arrocito blanco. Dice Javier Ángel que se lo van a presentar a la Gilbertona. No, luego. dice Mati que sigue. Ah, el Mati. Le entra todo. Le dicen el Power Ranger. Mata puro monstruo el moto. Ah, Mati. ¿Tienes novia, Mati, a todo esto? Varias. Sí. ¿Y novios también? No, eso no. ¿Todavía no? No, pero... ¿Pero qué? No, ni lazos, Mati. No sé, claro. las pinzas, las... Bueno, qué bueno que, no, que las dejé arribita. Chef, esperemos un negocio de hamburguesas y que esté cerca de Gómez Palacio, por favor. Pues está cerca, o sea, Gómez Palacio no está tan lejos. Ah, nosotros vamos seguido a... Por Soriana Hamburgo, vamos seguido para allá, lo que es el centro trailero, y hacemos, ¿qué? Unos 20 minutos, y yo vivo aquí en el norte de la ciudad. No está tan lejos. En el norte. Y de aquí a las hamburguesas son como 10, 12 minutos. Media hora. 35, 40 minutos. ¿Qué te cuesta? O sea, no. Que sí ha ido gente de Gómez Palacio, a visitarnos a Cheeseburger. Y pues cenan rico, la verdad. ¿Qué les puedo decir yo? Ahora, vamos a apagar por aquí porque ya tengo mi platito. Ahí está la chuletita. Mira nomás. Mira nada más. Voy a ponerlo por acá. Y hoja, chefe. A Mati no le va a dar. Mira nada más. La salsita de piñita. Con vino blanco. No, hombre, con esto. Dios mío santo. Se van a lucir en casa cuando lo preparen. Te los garantizo. ¿Qué dice la gente de las redes sociales, Celaya? Sí, ¿no? De una vez. Antes de. Dice Jenny Brown, soy fan de usted desde Oteapán, Veracruz. La gente de Veracruz. Abrazo a la gente de Veracruz, que pronto vamos a estar por allá. Francisco Gómez, en Guadalajara las chuletas son empanizadas con unas papas fritas francesas. Ven a Napa, aquí te esperamos. También se pueden empanizar, las que estas tienen hueso. Sin huesito nada más, para que no tengamos problema al momento de comer unas papitas. La francesa también, oye, para acompañar. Claro que sí, sí, cierto. ¿Qué más, Elaya? José Rivera, a la reliquia se le pone chocolate. Al asado, lo que es el asado. Dijo que sí. Que sí. Sí, ¿verdad? Es que sí, es un debate, pero originalmente sí lleva. Sí lleva. ¿Qué más? Gina Rodríguez, saluditos desde Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Saludos hasta el Estado de México. Ay, caray. Hasta el Estado de México. Edith Carteño, pues acá también las quiero probar, sus hamburguesas en Chilpancingo, Guerrero. Saludos, espero se haga.
ay, sí, se te queda lejos. Pero si tienes una oportunidad de venir a la Comarca Lagunera, te esperamos en Cheeseburger, claro que sí. No, ya me enojé, chef. ¿Por qué? ¿Qué no, pasó? Isel Castro envió 50 estrellas. Gracias, Isel. Nos hubieras mandado 200 estrellas. Es la esposa de Celaya, el que están escuchando detrás de cámara. Gracias, Isel. 10,500 pesos se me fueron ahí en esas estrellas. Bueno, ponles fuera. Aguacate. Bueno, fuera, ya me enojé. Isel, te estás perdiendo esta comida, ya nos abandonaste, ya no nos quieres acompañar a los en vivo, antes sí lo hacías y ya. O no te quiere traer Celaya, confiesa. Sí, ¿qué onda, Celaya? ¿Qué es lo que pasa? No, pues ya mejor la voy a traer para que no mande estrellas. Oh, te digo. I love you, Isel. Anda, huele. No. Olvídate. Qué rico. Ya nomás. Con piñita, con salsita. Está bien rico. Bien, bien rico. Me amo. Oye, no pica, es poquito chile quebrado lo que lo utilicé, o sea, es como muy sutil, apenas se asoma al paladar ese picorcito del chile de árbol. Y no paca ese tono agridulce de la piñita con la salsita que se hizo a base del vino blanco con el fondo de pollo. O sea, está rico, dulcecito, no empalaga, obviamente, no es así como que un jarabe. Pero la combinación, o sea, la carne de cerdo se presta mucho para este tipo de salsitas, más que la de res, sin problema. O sea, yo prefiero mil veces la carne de cerdo con este tipo de salsas que la de res. No, hombre, está riquísimo. O sea, sí se puede con un filetito, ¿verdad, Amaro? Un filetito de pescado. Algunos camarones, como lo mencionaste, pero pruébenlo con la carne de cerdo. De hecho, esta salsita me late para las cenas navideñas que hacemos, que se podría hacer algún rollo de cerdo. Para, si he dado spoiler, después ya van a andar agarrando la receta. No, ustedes no toquen esos sonidos. Yo me refiero a, no se crean. Bueno. Que no le agarren la receta y que le agarren otra. Sí, ¿qué? No manden agarrando otra cosa. Y hasta la pura piñita, así con la salsita. Ay, Dios. Qué rico. Me la rifé. Ahora con purecito. Oye, me antojaron los de las papas fritas. Ahorita vas por unas papas fritas. Ahorita voy por unas papas fritas a Hachis. Unas papitas con carne asada. ¿Cómo que no? Antes de que se enfríe este asunto, para que el staff coma, menos Mati. Yo los dejo. Mil gracias por acompañarnos en este en vivo. En verdad se los agradezco y gracias por las estrellas para seguir creando contenido. Les mando un abrazo donde quiera que estén. Gracias por acompañarnos en esta receta y nos vemos el próximo en vivo para una receta más aquí en Toque y Sazón. Mientras, yo me despido con este bocado en su honor, que sin duda alguna es una auténtica delicia.